Cambio y fuera. Cambio y fuera. Este palo de guayaba y en este momento comienza la contienda. Iniciamos de inmediato, nada más y nada menos que con el cuentista de mi barrio. Pero buenas tardes. Tú sabes que. Buenas tardes. Tú sabes que. ¿Quién no se sentó en una cisterna del barrio ese cuento? Muchachos. Todos nosotros nos sentamos en el barrio cuando se iba la luz. Muy bien. Le estoy sacando beneficios. Les estamos explicando la dinámica de este cuentista de mi barrio. Le vamos a estar regalando 10,000 pesos al cuentista que gane esta contienda. El día de hoy vamos a enfrentar a 4 barrios, a 4 cuentistas. Uno solo se convertirá en el ganador del día de hoy y se enfrentará al ganador de las próximas 3 semanas para que ellos, en conjunto los 4, se lleven uno de ellos 10,000 pesos. El día de hoy arrancamos con el primero de los 4, directamente desde el sector La Altagracia de Herrera. Representa el señor Martín Ortiz, el profe. ¡Eso! Muchas gracias. Profe, gracias, profe. Gracias. ¿Y usted? ¿Usted es un cuentista, profe? Se puede decir que sí. Hasta ¿cómo hace la profe? ¿Cómo? Pero sonríe un chico. ¿Hasta que estudiaste? Hasta que estudié en la universidad. Ok. ¿Qué estudiaste en la universidad? Magisterio. Profe. Ya tú sabes. Tengo 11 años en el sistema, 2 gratis, eso no se cuenta. Serían 13. Y me pagaron. Pero estamos aquí. Qué bueno. Soy oriundo de Nagua. Muy bien. También soy hermano del nagüero. ¡También! Soy mayor que él. ¡Se parece! ¡Es verdad! Sí, ¡tú eres hermano del nagüero! Nosotros no parecemos, los feos somos iguales. Pero nosotros no parecemos. ¡Ah, caramba! Me mató ahí. ¿Qué trajiste? Perfecto. Lo primero que voy a decir es que ya yo soy un ganador. Un ganador. Ok. Porque estoy al lado de personas triunfadoras que inspiran. Ay, gracias, profe. A gracias. Los demás. Gracias, profe. Un aplauso. Arrancó bonito. El profe. Ahí en Bayona, donde yo doy clase, muchos estudiantes me dicen: ¿y es verdad que tú conoces a Israel? Luego, sí, yo he ido a Chao. Ajá. Yo lo conozco. Sí, la última o la antepenúltima vez que yo estuve, que me invitaron a. Qué chévere saber. Ah, muy bien. Esraldo estaba ahí. Claro. Y tengo el número de Chao, si quieres se lo doy. ¡Ah! ¿De qué tú das clase? De lengua española. Muy bien. Pero comencé dando francés, ya tú sabes. Comiéndome todos los tutoriales del mundo. Ok. No me pregunten nada en francés. No. Tú arrancaste dando clase en francés, pero no te puedo preguntar. Eso es normal. En el sistema educativo dominicano. Salúdame a Sariné en francés. Por lo menos salúdamela. Bonjour, Sariné. Se acabó y ya. Ya, más de ahí, no me forces. Pero tú dabas clase de francés. Sí. Luego me cambiaron a artística, ya ahí. Te manejaba mejor porque era en español. Perfecto. Y ya el año pasado que fue virtual, ya me dieron mi área de lengua española. Y este año, si Dios lo permite, vamos a comenzar el lunes. A la matemática. Ah, no, lengua española, pero hay ciertos problemas allá, Miguel, que no vienen al caso ahora. Ah, ok. Perfecto. Pues dale, arranca ahí. Bueno, como ustedes saben que vamos a comenzar ya el lunes un año escolar, yo les traje a ustedes una lista de libros. Okay. La lista de libros del año escolar. Del año escolar. Ok, dale. Pero no son libros de manera per se, sino que son obras para que el dominicano la lea. Muy bien, perfecto. Muy bien. Dale. El primer libro se llama Pájaro Herido. Ok, Pájaro Herido. ¿De quién? Eso lo escribieron los imputados del caso Falcón. Ay, hombre. El segundo libro. Error de dar una bola. El error de dar una bola. Ustedes saben quién lo escribió. ¿Quién lo escribió? Pirrín. Está bien. Dale, Pirrín. ¿Cómo ir cambiando con el tiempo? Raúl Rodríguez. Ay, señores, qué cambio ha dado ese muchacho. Pero una cosa, más partido que una java. Diablo, java. ¿Qué fue lo que le pasó a Raúl? Miguel Alcántara, tú que sabes de eso, que ha bregado con relaciones públicas. Relaciones públicas. Él siempre fue así. Ok, ya entendí. Ahora no estamos dando cuenta. Ya entendí. Entonces, ¿por qué fue síndico? Ok. ¡Epa! ¿Qué otro libro? Otro libro. El 13, el número de la mala suerte. Ay, Vicente Dice lo escribió. Sí. No. Hoy lo vi en televisión. No, sí. Que él. Le queda bien. Tú sabes lo que dijo ahorita. Tú sabes lo que dijo. No, dicen estaba ahorita. Estaba en clase. Dicen, dijo, de que si yo tengo algo que ver con esto,
yo espero morirme cuando salga por esa puerta. Y cuando salió, hizo... ¡Ay! Ay, no, un soplo. Se estaba poniendo malo. Y él dijo, yo no puedo creer esta vaina. Hay otro libro muy importante, se llama Cantando Venimos. ¿Quién lo escribió? Quirón. Ay, ay, ay. Ok, muy bueno. Hay uno nuevo, libro, que no es de Márquez, es parecido a el coronel no tiene que le escriba. Se llama... Ya le escribieron al general. Ajá, ¿quién lo escribió? Cáceres. ¡Ay, Dios mío! Y hay otro que es el último. ¿Cuál es? Que yo lo iba a sacar de la lista, pero como estamos en democracia, aquí va. No voy a decir el autor. El autor es anónimo. Anónimo. Pero ustedes lo van a inferir. Ok. No doy lo mío y si ellos ganan, yo me voy. ¡Ay! ¡Un aplauso para Martín Ortiz! Que representa la alta gracia de Herrera. Ya por último. Ya por último. Muy bien. Hay unos refranes viejos que ustedes lo conocen. Okay. Que lo vamos a hacer aquí. Okay. Pero voy a dar una parte, ustedes continúan y yo lo termino. Okay. Okay. Se llaman refranes que han cambiado. Refranes que han cambiado. El primer refrán, al mal tiempo, buena cara. Lárgate de ahí. ¿Qué tú haces ahí? ¿Es verdad? Es verdad. Sí. Es verdad. A caballo dado, no se le mira el colmillo. Véndelo. Eso es verdad. Es verdad. Agua que no es de beber, déjala correr. Hazla café. Ah, muy bien. Es verdad. Sí. Cuélala. A quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Buenas hormigas le pican. Ay, ay, ay. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y veremos si estás en el caso Falcón. Ay, 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 ay. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Lo agarro y me lo como. Bastante caro. Y por último, perro que ladra no muerde. O tiene pulga o tiene hambre. Bye bye. Eso, el profe. Muy bien, el profe Martín Ortiz del sector La Altagracia de Herrera, también representando a Nagua. Muy bien, un aplauso, Excelente, bien, profe, excelente. Entonces, muy buena rutina. Hacemos cambio para nuestro próximo contendiente de este cuentista de su barrio. Cambio y fuera.